porque o sábado chega o Estudiantes, un equipo en apuros, un rival directo pola permanencia. Despois de asistir a un espectáculo sen premio, o Sar quere ver unha vitoria. O Río Natura Monbus recibe o sábado o Estudiantes, un equipo da súa liga. É un partido máis, o que temos que facer é xogalo e xogalo o mellor posible. Son enemigo de marcar os partidos con cruces vermellas, porque se for así, teníamos que perder con Barcelona, teníamos que perder con Unicaja. Son equipos que nos triplican, bueno, se estuplican, non sei como se di, cando teñen 10 veces máis que a ti. O Estudiantes ten un presuposto medio, pero na Liga vai penúltimo con só 2 vitorias, igual co Valladolid. O Río Natura Monbus é quinto por abaixo, empatado co Fuenlabrada, un dos 4 rivais os que lle gañou. O Estudiantes acaba de perder co Juventud. Os madrileños son un feixe de nervios, sensacións moi diferentes ás que lles quedaron os obradoiristas despois da derrota co Laboral Cucha. Pois hai que ganar, este ya nos toca e tenemos que cambiar el signo de esas 2 derrotas e a ver si podemos brindar a nosa gente con un regalo aos Reyes e la victoria, ¿no? Falou o mago Corbacho. Estamos fastidiados, ¿no? Porque al final las victorias morales no valen para nada, ¿no? Solo cuentan como derrotas. Nos hubiera mucho gustado ganar, ¿no? Yo creo que lo merecimos y tanto como ellos, ¿eh? Pero bueno, ahora ya hay que olvidarse rápido, ¿no? A estrea do ano no Sar depara un duelo directo para o Río Natura Monbus. O sábado chega o Estudiantes, penúltimo clasificado con 2 victorias. Contra un histórico como Estudiantes, ¿no? Un equipo del troneo del equipo madrileño, pues espero que salgamos igual de metidos y con igual de ganas de que el primer enfrentamiento del año pues se quede en Sar, ¿no? Porque Moncho Fernández no se fía dos madrileños mal y a clasificación. Una forma de jugar que nos va a exigir mucho, es un equipo al que le pitan muchas faltas, bueno, al que más faltas le pitan a favor, y nosotros somos el equipo que más faltas comete, ¿no? Entonces va a ser un partido duro, intenso. Logo das 2 derrotas consecutivas ante Valladolid e Laboral Cucha, o Río Natura Monbus xa vai precisando unha nova vitoria. A clave será un pouco lo que ocurría el otro día, ¿no? Lo primero, la intensidad, como siempre, que eso es fundamental. Pero luego también la inteligencia y concentración para saber leer, bueno, pues todas esas diferentes respuestas que nos vamos a encontrar. Estudiantes, nestes momentos, con 2 vitorias menos que os obradoiristas. Expectación entre a sesión do Río Natura por comprobar se Alberto Corbacho mantén o ton da semana pasada cando meteu 7 triplas. O cadro que dirixe Moncho Fernández persegue o seu 5º triunfo da temporada. Os propósitos de Dani Novo do Río Natura Monbus non poden estar máis claros. Cansos de vitorias morais tras 2 derrotas seguidas, os compostelans anceían un triunfo real. Intentar ganar, llevarnos la victoria, si puede ser con buenas sensaciones, y si no ganando en el último segundo, ¿no? Pero es muy importante, pues, este partido, pues, aquí en casa poderlo ganar contra un rival directo, ¿no? Porque Estudiantes é o equipo que marca o descenso. Os madrileños chegan a Sar coa ambición de conseguir a primeira victoria lonxe do Palacio dos Deportes. Moncho Fernández advertiu sobre o arsenal táctico estudiantil, pero o capitán sinala outra clave. Dureza, defender fuerte, y yo creo que ellos son un equipo muy duro, sobre todo interiormente, y si estamos a su mismo nivel o un poco más, pues vamos a tener muchas opciones de ganar y ya no importará tanto lo táctico, ¿no? En vésperas de Reis, os compostelans xa lle presentaron a súa carta os magos de Oriente.